Muy buenos y qué tal, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Gameplays. Esta vez estoy por mostrarles un Castlevania hecho por fans. Un Castlevania que salió en abril de este año, de hecho. Llamado Castlevania The Lekheart of Chronicles, o Castlevania The Lekheart Chronicles 2. Había visto una versión anterior, era la versión de Castlevania The Lekheart Chronicles, la primera, pero esta me ha tomado por sorpresa totalmente, weón. Sabéis que... Bueno, todos saben que yo soy un fan de los Castlevania, weón. Un gran fan de esta hermosa serie, weón. Siempre he jugado la mayoría de los Castlevania, aunque me han faltado algunos que han estado muy... no han llegado, de hecho. Como por ejemplo el Castlevania de celular, que era un Castlevania Order of no sé cuánto, pero un Castlevania de celular que me gustaría haber jugado, donde salió un nuevo personaje que de hecho aparece en la cronología de los Castlevania. Y hay otro que no me acuerdo cuál era, a ver... Ah, sí, y un Castlevania de arcade que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también no había podido jugar. Bueno, como esta vez les vamos a presentar este Castlevania, yo también no lo he jugado mucho. Le he pegado unas pruebas, como podrán ver en los saves que tengo acá. ¿Ves? No es mucho lo que he jugado, 8%, casi nada, man. Así que vamos a empezar una nueva aventura para que ustedes también lo vean, chicos. Juego nuevo. Lo bueno es que este Castlevania hecho por fans tiene... Es que tiene lenguaje, weón. Tiene multilenguaje la weón. Muy, muy bueno, weón. Vamos a empezar con una historia y vamos a ir para allá. 1781, outskirts of Rome. 5 years after his great victory over the evil von Wilthheim family, Ephraim Lecard, a knight of the church, has been summoned by the Pope. He must look into reports of troubling events in France. Ephraim is about to enter the worst nightmare imaginable. Como verán, nuestro personaje se llama Ephraim Lecard, en este tipo de acá. Es un Castlevania estilo 2D muy, muy bonito, weón. Se ve bastante bien cuidado en los pixeles, weón. Y me gusta cómo se ve el personaje, weón. Vamos a anunciar que también este Castlevania tiene un estilo muy, muy, muy parecido al de Castlevania Symphony of the Night, quien empezó con el estilo Metroidvania, que tiene mapas. También tiene status, tiene objeto, tiene equipamiento, weón. Muy, muy, muy bueno. Y tiene también un sistema de niveles, como podrán ver ahí. Tiene sistemas de nivel para las auras que les voy a enseñar ahora. Como podrán ver, esas son las auras. Podemos coger entre dos auras que tenemos ahora. Lo que significa que si cargo... Como no tengo los suficientes corazones, no me va a salir el aura. El aura también se utiliza con corazones. Y es muy interesante poder ocuparla. ¿Recuerdan que las auras las utilizaba esta tipa, la María Renard, en el Castlevania Rondo of Blood? Ya, aquí volvieron, weón. Por fin las tenemos de nuevo. Ya la extrañaba, de hecho, porque en el Castlevania Rondo of Blood la María Renard no podía equiparse las auras de esa manera, así como... O poder decirlo, cambiarlas constantemente como las hace este tipo. Sino que en este juego, o sea, en el juego de María, en el Castlevania Rondo of Blood, María la utilizaba como arma secundaria, de hecho. También vamos a hablar sobre ¿cómo se llama? El linaje de los Lecard. Como podrán recordar, los Lecard estuvieron peleando junto a John Morris hace mucho tiempo. Ah, está muy bueno el Castlevania, así que no puedo hablar y jugar al mismo tiempo, weón. Así que vamos a avanzar nomás. Ahí van a estar viendo ustedes todo lo que puede ofrecer este Castlevania, weón. Me gusta el sistema de mapa que tiene, weón. Y que le hayan puesto el sistema de niveles también que existía en todos los demás Castlevania de la nueva era, por así decirlo. Y... No, está muy genial. Uy, ¿qué onda? ¿Qué me pegó? Ah, me debe haber pegado el agua, tal vez.
que sí, vamos a ir continuando, muchachos. Recuerden que la... Ah, mira, ahí apareció la muerte. Hop, cuidado. Este es un guiño totalmente a Castlevania Symphony of the Night, aquí lo van a ver. Y pum, me quita el arma, man. Maldito hijo de perra, trae mi arma de nuevo para acá con Leao. Es un Castlevania que tiene mucho guiño a muchos personajes y a mucha historia. Según lo que estaba viendo el trailer también, está Alucard, man. Y el mismo creador de Fanmade ha dicho que ha podido conseguir a los... a las voces de los personajes originales, man, que es algo muy muy bueno, man. Aquí podemos leer lo que hacen las auras. El poder bendito, lo que tengo ahora equipado como aura, ¿qué dice? Mantén oprimido el botón del aura y suéltalo cuando tu poder esté completamente cargado. El aura también puede ser cargada mientras uno camina. Ahí uno la carga y ¡pium! ¿Viste? Sirve mucho el aura, man, hay que decirlo. Y esta es la otra aura. Lanzar el trueno. Oprime para arriba más el botón de aura para cambiarte los poderes benditos y los poderes de los Von Wilhelm. Ah, entonces lo que significa, me cambio esto. Y ahora tengo poder de rayo. Buenísimo, ¿no? Está muy, muy, muy la raja. Vamos a venir para acá de nuevo para que me den corazoncitos. Porque ahora se viene la pelea con el jefe. Que van a recordar, obviamente, quién es. ¿Quién es esa tipa de ahí? No, cochina, a mí no. Ups. Nah, pero por otro lado, por loco. Pesada, me pegó. No, me va a matar. No me va a matar, pero igual. Hay que tener cuidado. Listo, ahí le hice harto daño. Recuerda que esta es la cabeza de medusa que siempre aparecía en los Castlevania, ¿ven? Ya. También un guiño a Castlevania también. Doble tiro. Muy genial este Castlevania, weón. Lo dejo totalmente recomendado que lo puedan jugar, weón. Tiene también el sistema... Ah, sí, tiene esta como escena... que va explicando sobre lo que sucede. Efrain Lecard journeyed to France. Darkness has engulfed the Duchy of Guillaucourt. The common people speak of day turning into night. And about inhuman creatures lurking in the shadows. Terror has found a home in their hearts, where faith once lived. One night, during his journey, a vision materialized before Efrain's eyes. A damsel, overtaken by sorrow, asked for his help, vanishing into the night, just as suddenly as she had appeared. Who could she be? Does she know anything about the misery of the populace? The Duchy of Guillaucourt is formed by three earldoms, Servigny, La Tourve, and Alberet. La música está muy buena, weón. Me encanta, weón. Es como una reedición de los temas, weón. Castlevania de Lecard Chronicles 2. After many days and nights, Efrain reached Servigny, where the most important mission of his life was about to begin. Aquí estamos, el condado. Recuerden que es parecido al condado de Castlevania Simon Quest de Nintendo, de la NES.
aquí podemos hablar con las personas haciendo para arriba. Te paseo parado en tres lugares en Ducado: la mansión del conde Servigny, el convento Saint Justin y también en la mansión del conde de Turbel. Siempre es de noche en esos sitios, eso es maléfico. Perfecto, podemos ir para allá a ver más tarde. Creo que algo cayó en el pozo del pueblo, si lo pudiera bajarme al fondo y ver, ni idea. Como verán, empezaremos con los equipamientos iniciales. A ver qué dicen estos tipos. Ajá. Una de las cuerdas, ya. Vamos a tener que necesitar guantes y todas esas cosas. Mira, aquí me dan pociones de antídoto, pociones de deslizar, agua de fuerza y recuperación, que me recupera 30 HP, qué rico. Aquí está el tipo que me vende armas, o sea, las subarmas, las armas secundarias, por así decirlo. Yo tengo una cuchillita, en realidad no sirve mucho, pero algo es algo, ¿no? Aquí está una posada. Puedes grabar tu aventura frente a las estatuas de doncellas. Hay una en el pueblo, en el lado este. La mina Condor es muy profunda, está localizada muy al oeste, cerca de la frontera de Durper. En el bosque oscuro hay una parte cubierta con árboles muertos. Me da ñañañas de por ahí. Se supone que aquí ese es el pozo. Hay algo allá, pero todavía no tengo la habilidad para poder hacer esa wea. Lo bueno es que este Castlevania te dan habilidades y toda la cuestión, y tú podís ir ocupando las habilidades con otro botón que hay para la manilla. Así es, este juego se puede jugar con manilla y es muy muy cómodo para poder jugarlo. Vamos para allá. Ahora voy a explicarle un poquito lo que es la historia de los Castlevania anteriores, donde aparecía Eric Lecarde, un antecesor a Efraín Lecarde. ¿Quién está acá? Eric Lecarde peleó junto a John Morris en el Castlevania Bloodlines. Si lo recuerdan, es un Castlevania que salió para la Sega Genesis. Muy entretenido el juego, muy largo, muy bueno, muy 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 bueno. Totalmente recomendado que lo puedan jugar también. En ese momento Lecarde había quedado como a su disposición y se fue para otro lado, y John Morris se retiró porque ya había derrotado al mal, bla bla bla. Y eso ocurre en toda Europa, de hecho. Recorren toda Europa para llegar al castillo. Y en otra ocasión también aparece Eric Lecarde, pero como un fantasma, que es en el Castlevania Portrait of Ruin. Recuerdan que ahí aparece Eric Lecarde, pero con un gorrito estilo así bandolero, medio extraño. Aparece como un fantasma porque las chicas que aparecían en el Castlevania Portrait of Ruin, como las villanas, o las que se enfrentaban a los personajes, Eran hijas de él y lamentablemente ella había sido lavada del cerebro por otro tipo, quien se había transformado en el dueño del castillo. Y ahí es donde desaparece el linaje de los Lecarde, porque ya no han salido más juegos de Castlevania en donde sean nombrados, de hecho. Y me agrada mucho que alguien haya hecho un gran fanmade, un gran juego en donde por fin veamos a otro Lecarde, weón. Es muy 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 bueno, weón. Voy a empezar. Como verán, aquí es donde se puede guardar. Yo no voy a guardar porque es solamente como demuestra este video. Igual ustedes pueden dejar en la caja de comentarios que puede, si quieren que siga con este Castlevania, si les gustó o no. E igual también voy a ver si puedo conseguir los links de este juego para que lo puedan descargar, que posiblemente estén en la descripción del video. Vamos por allá, muchachas. Como verán, siempre empezamos con lo mínimo de la vida, así, con lo mínimo de todo, matando cosillas de la vida. Aquí abajo tiene que haber algo. Yes, hay platita. Lo bueno es que aquí podemos juntar la plata y comprarnos cosillas, que después más adelante nos van a servir muchísimo, weón. Sabe que se da aquí araña culeada. Bien, ahí, más platita. Perfecto. Hoy me pegó igual. Pesado, culiao. Me pego igual. Sale de acá. Uy, me están haciendo mierda. ¡Ay! ¡Ay!
de pájaros pesados. Toma, culiao. Ahora sí. Ya, necesito encontrar cosillas acá. Ahí arriba hay un monito. No quiero subir para arriba todavía. Los Bert Roach. No tengo ni puta idea de qué significará eso, pero bueno. Ahí me recuperé un poquito. Qué rico. Nope. Hay monstruos diferentes en cada parte de este mundo de Castlevania. De este Castlevania. Ah, miren, encontré la hacha. Qué rico. Ahí está, perfecto. No, puta la wea. Ay. Oh, pesado, culio. Ay, no puedo. Revolverlo, eso, perfecto. Listo. No, pero weón. Pero conche su madre, weón. Y ahí murió ese conche su madre pesado, weón. Me va a matar al tiro pesado. Ya, tengo que ir para allá. Porque creo que allá está la otra parte de este, de ese poder. Ah, pesado. Mira, weón. A mí me cargan caleta esos murciélagos culiados, weón, que pasan volando por ahí y te hacen daño de la nada, weón. No sé por qué. Nivel máximo de poder graf de sagrado de aura ha subido. Ahora tengo un nivel 2. Lo que significa que ahora puedo tirar cosillas con el aura. Está bastante bueno. Ahora tengo que subir por acá otra vez. ¡Chum! No. Perfecto. Vamos a agarrar ese corazoncito. ¡Yup! Listo. El hacha ya la tengo. Y tengo que salir de acá ahora. Ya, ajá. No, pero weón, de nuevo. Muere, pesado. Vámonos pesados, weón. Me equivoco un poquito y me caigo al tiro, weón. No, pero weón, por la cresta. Es el problema de estos Castlevania, weón, que siempre tienen... ¿Qué hay acá? Fuego sagrado traerá la luz. Dale. Pues, no más, ¿no? Tengo 16 de HP, weón. Estoy quedándome sin vida, continuaré. Ya, ahí lo maté al culiado, weón. Tengo que llegar al otro lado, weón. Está bastante difícil este Castlevania culiado, weón. No, déjale. No, pero si tengo... Ah, no puedo ocuparle ya. Eso, ya, perfecto. Ya. Bien. Ahora sí por la chucha ya, por fin voy a salir con el mareo. Uy, murciélago pesado. Sale, culo. Tengo más corazoncito ya. ¿Qué? Ay, mirando cochino. Sáquese lo que a usted, señor. Ay, bueno. Y ahora sí podemos salir. Y ahora nos devolvemos. Oh, pero los reventé a todos. ¿Qué para acá, pájaro pesado? Toma cochino. No. Vamos para acá, déjale, perfecto, listo. No me sé que le había matado, bro. Ah, mentira. Bien ahí. Es difícil este Castlevania, las cago, bro. Yo pensé que iba a ser un poquito más simple. Me van a matar. Sale, culio pesado. No, seguro es que necesite comprarme alguna arma buena, nueva. Y ahí lo maté, perfecto. Ahora ya no me supero mucho. Listo. Ah, sí, cada vez que vayan a una aventura, recuerden tener que grabar, weón. Porque después le va a ser muy difícil hacer weas, weón.
vamos para acá entonces. Están todos dentro. Y aquí tengo esa hueá de las pociones. Aquí estaba la taberna y la cuestión de las armas secundarias. Necesito el de las otras armas, weón. Que está acá. Aquí está. Tengo 200 y tanto. Vamos a comprarnos la espada gruesa que me va a servir bastante. Listo, comprada. Y como verán también hay un mapa, weón. Está la coraza también de bronce que me puede servir. Y lo tengo todo listo ya. Entonces, vamos a equiparnos estas cosillas. Espada corta la vamos a poner con la espada gruesa. Y la armadura la vamos a poner con esta de bronce. Estamos listos. Como podrán ver, el juego es bastante bueno, weón. Y tiene muchos caminos para hacer, weón. De hecho, le voy a mostrar uno que está por acá, a ver. Bien, ahora con la espada larga puedo hacer más daño, weón. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Estatua del fuego sagrado. Lo que significa que en esta parte necesito ocupar el fuego sagrado. Esto. Y listo. Ahora puedo pasar por otro lado. Bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Bueno, chicos, vamos a estar dejando este video de gameplay hasta aquí porque quiero que ustedes también disfruten de este hermoso juego, weón. Muy bueno. Muy bien hecho, de hecho. Y muy bien hecho y espero que lo disfruten tanto como yo lo voy a disfrutar, weón. Dejen también en la caja de comentarios si quieren que yo siga un estilo serio con este juego. Va a estar bastante bueno. Y recuerden, chicos, dejar su like, compartir. Si no están suscritos, suscríbanse también al canal. Y nos estamos viendo en un siguiente video de gameplay, chicos. Adiós, sin amigos. ¡Oh!